Hace cientos de años, nuestra mística tierra natal, Rapa Nui, cerca del asentamiento real de nuestro rey Hotumatua, en la planicie de Oromang, que hoy es conocida como Anakena, vivía Uho. Su familia pertenecía a la tribu Miru. Ella era joven, bella, espiritual e ingenua. Campo to mi kireu he oka aroti oka ko kireu kuma moyo kuma kai pe adaptaro to mi he oka kamere he nui me taro eta mai e oka pai mu kai ina ket kai e ta ki ko ti ai ta mo tiro ro tiro kuma e mina kuma e ria kai me ina ket kai eta mai. Enua, enua, ko o otua te kairaro te umu, ki turu ta ua moha kama oai te umu. Katia ki me ki turu keria ina ki mu ina ki ot kai. Tanua. Su madre y su hermano menor, a quien ella adoraba, cosechaban tubérculos para acompañar la comida. El pescado y las aves de corral eran la principal fuente de alimentación. Ehangu, ebobo, ekuakorua, kai aki kaitato. Kumai koru aki kaitato chika. Kumai korua, kano kiraro ki kaitato. El privilegio de los ancianos eran las anguilas, que ellos disfrutaban junto con los espíritus ancestrales que habían sido llamados a comer. Hekoloe, hekoe. Y yo, que te quime y coe. Mau, eko así de barco. Uho descansa, esperando a que baje la marea para recolectar erizos, como es costumbre hasta hoy en día.
Uho tenía un lugar preferido en Hangaohiro, donde se bañaba en los atardeceres sin imaginar que un espíritu, cautivado por su belleza, la observaba. Uho aprendía de sus padres la mística de los alimentos y su mana. Eta aku poki. Itu uhang wa uhe kuma. Tokerau. Vaikava. Eko ati da vaakoe. Uma ua umhakteri itu ukutu tere henua. Ana noh koirung itemeni. Motunei. Kau ira. Kumaua. Maururu e koroe. El descanso y la meditación alimentaban su joven alma. Un día, el espíritu observaba a Uho. Entonces, tomando la forma de una tortuga, se dirigió donde ella. En su mente, preparaba un plan. Tomó su taurarenga para que Uho la siguiera. Su plan era raptarla, llevándola muy, muy lejos. Thank you.
Uho, después de un largo viaje por el mar, despierta en un lugar desconocido. En esta tierra extraña, una anciana la ve y se dirige a ella. Tama ate Icka. Haere mai, haere mai. Tama. Eruku, harmai, harmai ruku. Aldea distinta, gente distinta, distinta lengua. El primogénito ha vuelto a casa. Ere tawa ta oto I rutut fare hare mai.
hinta koto i roto te whare, hari mai. Uho despierta al otro día, aún desconfiada, pero no desamparada. El jefe de la aldea se acerca a Uho. Kaoha. Kaoha nui. Kuraora. Kiaporotu. Mahalo. Nui. Pehe te uko te hinua roa. O matau iki te rangi. O te pito te kāinga. Ko i te ako e korohu ae i te re o te puna o matau? Ko i te au, to uku koro e tangata tere moana. Ko tu umai a mai ira. Ko mate a. Tanua I te taparunga o te hiho tera, o te maunga, a te ngaruinga tera a, mui o to ona mata, to ona kainga poreto. Ko ai to ona ingoa? Ko nā kua hiva, e maori hui tupuna tere moana. I ko ai te korua ingoa? Ta aku vie, ko hihi a tera a. Tama iti, kuruku auki, te tama hini, ko renga renga iti, te atariki, ko mahuna tera a, e more manawa mati o nua, e tōku ingoa, ko naurenga a nā kua hiva. Se ha entablado la comunicación y Uho se siente más cómoda. Se prepara un evento para la nueva integrante de la aldea.
Uho trabaja, resignada, haciendo una vida normal, pero aún lleva melancolía en su interior. Thank you.
te u kane te he. Kokoma. Aku haka maatu. Kapuhi at kono ni. Kono ni. Haka te kariva riva. Waitiare. Esa mágica semilla del amor es la que hace crecer un nuevo ser. Ya no es Uho la doncella, ahora es Uho la mujer y la madre.
to. La nueva semilla sería llamada Uku amajuna tera'a. Muchos ciclos lunares y varios ciclos solares convirtieron al niño en una bella pieza de la naturaleza. Aunque era feliz con su hijo y esposo, la nostalgia perduraba en el corazón de Uho por sus padres, hermanos y su tierra natal. Kainga mata po urito ou mahuna tera a kenua kue tae pe uta peto mato kainga. Matama e haera, te uinga hangae. Aue nuae, aue koroe, aue ngākope. Ani akoe vovoe, kurumaki akoe. He au o te umu e nua e, ta e he tangi. Uho busca a la tortuga para que la regrese a su hogar materno. Pero no logra su objetivo. Más tarde, Uho vuelve a intentarlo, pero esta vez con diferentes tipos de aves. Ema coge uri uri o uta o tomato kainga kama ukoyau. Ina bangha. Keritorito o uta, o tomato ukainga, kama ukoyau. Ina, banga. Frustrada, Uho y Uku vuelven a la aldea.
Durante el sueño, los espíritus ancestrales le han comunicado un rito para volver a su hogar. Uho, usando su sensualidad, atrae a la tortuga. Acepta la propuesta. En esta ceremonia, convierte a su hijo en un ave que volará en lo alto de los cielos, siguiendo a su madre que nada sobre la tortuga. El camino de regreso a casa es siempre más corto. Al amanecer, Uho finalmente, muy feliz, llega a su tierra natal, entrando por la bahía de Hanga Ohiro. Thank you.
Los lugareños, al ver la ave desconocida, le arrojan piedras a lo alto y a lo bajo. Uho se dirige a un papa cercano y comienza con el ritual final, que es recuperar a su niño, que voló toda la noche siguiendo a su madre. Hakavareu, o uho o te uka. Koro, inua, okimaya, uho. E hanara korua ngaro ataku poki te erikie koi te ingot korua poki kouho. Una tera A siente el llamado del amor a lo lejos, el de su amado hijo y su dulce compañera. El amor es más grande que las distancias. Thank you.
Hei, kaha pai te hora nei. Tae he uka toe, te hairo a te poki. E ure, ahariro hoi pa he honu. Hei.